Vamos a aplicar el método general para el dibujo de polígonos regulares inscritos en circunferencias. El primer paso que debemos realizar es dibujar un diámetro vertical. Este diámetro vertical va a cortar a la circunferencia en dos puntos, que denominaremos A y P. A continuación, con centro en A y radio hasta el punto P, vamos a dibujar un arco de circunferencia hacia la derecha. Con este mismo radio, pero en este caso con centro en P, dibujaremos un segundo arco, que va a cortar al primero en un punto que denominaremos Q. El siguiente paso va a ser dividir el diámetro dibujado anteriormente en tantas partes como lados pretendemos que tenga el polígono buscado. En este caso vamos a dibujar un decágono, es decir, un polígono de 10 lados. Vamos a dividir, pues, el diámetro en 10 partes iguales. Para esto utilizaremos el teorema de Tales. En primer lugar, dibujaremos una semirrecta que tenga un ángulo cualquiera y que nazca en el punto A. Sobre esta semirrecta tomaremos una medida que puede ser cualquiera, y la colocaremos 10 veces a partir de dicho punto A. En este caso la estamos cogiendo con el compás. Es perfectamente posible que la cojáis con la regla, una medida que os pueda convenir, un centímetro, dos centímetros. Siempre considerar que no quede demasiado alejada del otro extremo del segmento que queremos dividir, en este caso el punto P. Puesto la octava medida, ahí iría la novena. La importancia de la precisión en esta parte del ejercicio. Y esa sería la décima marca, la décima vez que coloco esa misma medida. En esa décima marca, ese punto lo vamos a unir con P. Y a partir de ahora vamos a dibujar paralelas a esa unión que pasen por las sucesivas marcas dibujadas anteriormente. Por la novena. Por la octava. Esto, con la aplicación con la que realizamos estos vídeos, lo hacemos con esta escuadra que tiene una especie de transportador de ángulos incorporado. Pero vosotros lo deberéis realizar con escuadra y cartabón. Esta sería la quinta marca, la quinta medida, que si os fijáis pasa por O. Esto es un síntoma de que estamos haciendo las cosas correctamente. Y deberá pasar siempre que dibujemos un número par de lados. Esta sería la marca número 3. Y a continuación viene la más importante de todas, la número 2, que por ser tan importante vamos a dibujar esa línea con un grosor mayor. Esta sería la marca número 2 en el diámetro a dividir. Siempre va a ser la número 2 la importante, independientemente del número de lados que tenga el polígono que buscamos. Siempre buscaremos esa marca número 2. La numeramos como tal. Y ahora, el siguiente paso va a ser unir el punto Q con ese punto número 2.
y prolongaremos hasta que corte a la circunferencia, en un punto que vamos a llamar B. Bien, pues ya tenemos la medida del lado que buscamos, es decir, la medida del lado del decágono. Esa medida va a ser AB. Si hemos dibujado el proceso correctamente, esa medida va a entrar justo 10 veces en la circunferencia. Ahí vemos la tercera. La cuarta vez. La quinta, que como podéis comprobar, pasa por el punto P y es señal de que estamos trabajando con precisión y con exactitud. Y vamos colocando sucesivamente la medida del lado, obteniendo los vértices del polígono que buscamos. Os recuerdo que este es un método general para dibujar polígonos de cualquier número de lados con la única condición de que estén inscritos en una circunferencia que nos dan. La única diferencia en la aplicación del ejercicio será la división del diámetro en tantas partes como lados tiene el polígono que buscamos. Pero, independientemente de este número de partes, siempre la división clave va a ser la número 2. Ahí podéis comprobar cómo llegamos con exactitud al punto A. Es decir, que nos sale exactamente todos los lados con la misma medida. Les ponemos una letra a cada vértice y ya simplemente tenemos que unir esos vértices. Vamos uniendo D con E. Con el punto P. P con el punto F. G con H. H con I y finalmente cerrar el polígono uniendo I con el extremo A, el vértice A. Aquí tenemos el decágono que estábamos buscando.